¿Qué habría pasado si Eren activaba la coordenada en el ataque a Trust? Bueno, para que ocurriera eso, solo tendría que cambiar un pequeño y casi insignificante factor, que es que en lugar del titán Papá Noel, habría sido el titán sonriente Diana Fritz. Bueno, entonces el titán agarraría a Eren, le mordería las piernas y después de eso, porque Eren no quería ser mordido, sería simplemente tragado. Entonces Eren dentro del titán se empieza a enojar recordando cómo ha fracasado en su misión, cómo nada ha servido, todo el esfuerzo en vano, años de entrenamiento desperdiciados. Así que Eren se transformaría en el titán fundador. Su versión del titán fundador sería una versión de 13 metros, no tan musculosa y con ojos invertidos. Entonces, como titán fundador, sentiría la coordenada, lo que haría que Reiner, Bertolt, Annie y Ymir la sintieran. Y después de eso, verían un montón de titanes alejándose de Trost. Y no solo alejándose, sino atacándose entre ellos. Atacan, no sé, algunos muriendo. Todos excepto uno. Uno que estaba lejos. Lo que confirmaría a Reiner, Bertolt y Annie que era el titán fundador. Lo que han estado buscando. Pero en ese momento no. No podían llevárselo todavía. Había algo que hacer primero. Ver quién es. Para su sorpresa, es Eren. La coordenada había acabado en el peor usuario para usarla. De ahí, como en la historia original, recibirían un cañonazo y decidirían usar el poder de Eren para controlar a los titanes y tapar la roca después. Entonces Eren se transformaría, pero para la sorpresa de muchos, ya no sería el titán que salió al principio, ahora sería un titán de 15 metros y musculoso. Extrañamente no podía controlar titanes y atacó a Mikasa, así que la misión se dio por perdida. Y debido a que estaban confiados en que Eren controlaría a los titanes, no hubo mucha guardia. Entonces Armin ayudaría, haría que Eren despierte de su estado y Eren taparía el muro. Pero recordemos, les dije que debido a que estaban confiados en que Eren controlaría a los titanes, la guardia estaba baja. Así que cuando tapó el muro ya era el anochecer. A esta hora los titanes empiezan a quedarse dormidos, más bien a no tener energía. Era la oportunidad perfecta para convertirse en titanes cambiantes. Así que apenas Eren tapa la roca y empieza a salir su titán, Reiner se transforma en el titán acorazado. Rápidamente agarra a Eren y sube hacia arriba. Mikasa se asustaría y atacaría a Reiner, pero no le haría nada, estaría con su armadura. Entonces rápidamente corren. Corren como para encontrarse con el cuerpo de exploración y Levi. Entonces reconocen que es el titán acorazado y lo atacan. No le logran hacer nada. Levi se enfrenta al acorazado y logra darse cuenta de las arterias. Cuando las cosas se ponen difíciles, había una solución. Otro tenía que convertirse en titán cambiante. Así que Annie se convierte en titán creando una explosión y de la explosión logra salir corriendo. Eren despierta sin brazos cerca del bosque. Y hasta aquí la teoría porque la verdad no se me ocurre cómo continuarla. Muchas gracias.